¿Usted se acuerda que el que ara es el que rompe la tierra, los corazones de la gente, que hay cinco campos para arar? ¿Se acuerda que el perezoso no ara y después cuando busca cosecha se queja? ¿Sí? Y que hay otros que no les gusta salir a evangelizar y solo aran, 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 aran y no, hasta que viene la sabiduría de Dios para hacer todo. ¿Está de acuerdo? ¿Se acuerda de eso? Después hablamos que el sembrador que encuentra buena tierra va a traer buen fruto y que va a traer el gozo de Dios a la iglesia, al ministerio y el gozo de Dios al cielo. Y el que cosecha disfruta, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega, dice el Señor cuando habla de la semilla, porque el sembrar augura que vamos a tener buena cosecha. Si hay buena arada, buena siembra y hay una buena arada y una buena siembra, seguramente vamos a tener una buena cosecha si la trabajamos también. Amén. Ahora, la pregunta que nos quedó en el punto final es, dice, en la aceleración se van a empujar todos y va a aparecer el que lo van a alcanzar, al que pisa las uvas. ¿Quién es el que pisa las uvas? ¿Cuál es? ¿De qué se trata eso de pisar las uvas? Es la pregunta que Dios nos hace a los pastores sobre, ¿y qué vas a hacer con la cosecha? ¿Para qué? Para ponerlos en el lagar de la iglesia, en el depósito, y que llenen y saques fotos y digas, mira la iglesia grande que tengo. ¿O qué responsabilidad tenemos nosotros? Es que, como leí en el pasaje, dice que el que ara alcanzará al segador y el que siembra va a alcanzar al que... No sé cuál me faltó, pero se van a alcanzar entre ellos. Y dice, cuando va haciendo eso, me faltó, el que pisa las uvas, lo va a alcanzar al que pisa las uvas. Entonces, y después sigue diciendo, y los montes destilarán vino dulce, y por todas las colinas se llenará de vino dulce. Lo que pasa es que el fruto de la vid es vino dulce. Entonces, el vino dulce representa el gozo de la salvación y de los cristianos mostrando la gloria de Dios en toda la tierra. ¿Sabe? La tierra va a entrar en estos años en la conquista de salvación más grande que se haya visto jamás. La Biblia dice, y vendrán guerras y rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin y vendrá el Señor. Así que nosotros estamos en el tiempo de la guerra y rumores de guerra, y ahora comienza, ¿qué parte? Será predicado el evangelio a todo el mundo, a cada nación. Entramos en el tiempo en que la gente se va a convertir por montones. Entonces, alguien pateó el enchufe del... Entonces, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Va a haber perfume de salvación por toda la tierra. Y la viña, no solo va a dar vides llenando iglesias, sino que va a soltar vino dulce, el potencial de los cristianos, soltando la luz de Dios sobre toda la faz de la tierra. Dice, y de los montes destilarán vino dulce, la iglesia del Señor, con la fructificación, con Cristo formado en ellos, haciendo la tarea. Entonces, ¿para qué Dios pone esa gente en nuestras iglesias? Para que los discipulemos. ¿Y qué es discipularlos? Acá hay discipulado los sábados de 9 a 10 y media, así que no falte, yo te espero, ahí está, listo, ya lo estoy discipulando. No, discipular es sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado adentro de ellos. Que ellos se desarrollen y crezcan hasta que alcancen la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que ellos maduren para no ser llevados de aquí para allá como de cualquier viento de doctrina, sino que se afirmen de tal manera que ellos puedan estar estables en la iglesia. No ser más niños fluctuantes, sino ser personas sólidas que pueden
ser columnas dentro de sus congregaciones y dentro del reino de Dios. Entonces, es un gran trabajo. ¿Y cómo consigo gente así? Pastor, capaz que usted pueda, pues yo miro la lista de los ganados acá y les miro la vida. La verdad es que lograr eso, no, Señor, la estatura de Cristo, carácter de Cristo en ellos, imposible. Es que el problema es que la religión nos hizo creer que los que discipulamos somos nosotros. Pero Dios dijo, vayan y hagan discípulos. Sí, pero también dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días para enseñarles y para guiarles a hacer el trabajo y para empoderarlos a hacer el trabajo. Por eso, cuando nos mandó a ser discípulos, dijo, no los voy a dejar huérfanos, sino que voy a enviar a otro Consolador para que esté con ustedes y les enseñe todas las cosas. El Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos a formar los discípulos. La unción del Espíritu Santo está aquí para que nosotros hagamos la tarea de que las vides se conviertan en vino dulce que salen por toda la tierra a mostrar lo que Dios es y lo que Dios hace y a mostrar el carácter de Dios. ¿Sabe cuál es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? La que Cristo tenía, que fue tan claro representante del carácter de Dios Padre, que Él pudo decir, mirándole a los ojos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando alguien desarrolla a Cristo adentro, puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero Él no fue así. El Espíritu Santo tuvo que tratar con Él, porque Él antes decía, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer esto hago, me siento un miserable. Pero el Espíritu Santo generó un discípulo que podía decir, pueden imitarme porque yo soy imitador de Cristo. ¿Me sigue? Y entonces, ¿cómo se hace? Con el Espíritu Santo. Así que a los predicadores yo les leo el pasaje. ¿Qué unción? La que estaba en Cristo. Cuando Cristo estuvo en Capernaum y le dieron el libro de Isaías para leer, Él leyó lo que para nosotros ahora es el capítulo 61 de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Solamente vas a poder hacer buenos discípulos si el Espíritu de Dios está sobre ti. ¿Para qué? Dice, espera que lo encuentre. Está sobre mí porque me han ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, a pregonar el favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Escuche, cuando la gente viene de la calle, la unción que hay en usted lo guía a que lo primero que usted haga sea sanarlos. Sanar los corazones heridos. Todos vienen con alguna marca o alguna herida. Algunos los recibimos y ya les enseñamos a hacer células. ¡Para! ¡No te apures! Sanalo primero. A proclamarles libertad a los cautivos. La gente viene atada a vicios, a depresión, hábitos incorrectos. Necesitan ser liberados. La unción que está en usted lo va a ayudar a liberar a ese discípulo. Enséñele, charle, escuche sus problemas, ore por él, hágale renunciar a las ataduras, que sea libre. Y ayúdele a que empiece a tener el ánimo de Dios. Porque dice, 3, y confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto, traje de fiesta en lugar de espíritu desanimado. La gente viene acostumbrada a vivir amargada cada día de su vida. ¿Le pasó a usted que usted va a un restaurante y están los mozos atendiendo y usted vio uno que era distinto? Y cuando usted lo saluda, dice, sí, bendiciones. Este tenía algo, porque no tiene la cara de amargura que tiene el resto del mundo. Necesitamos cambiarles, darles corona en lugar de ceniza. Tenemos que enseñarles a que ellos vistan traje de fiesta en lugar de espíritu desalentado. ¿Me sigue o no? Ah, ser discípulo no era enseñarle a hacer células. No, ese está, falta mucho todavía. Tenés que empezar a formar a Cristo en la persona. Dice, ellos serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Se están afirmando y se vuelven cristianos sólidos. Cristianos sólidos. ¿Me sigue o no?
Después lo que hay que hacer es liberarlos. La unción del Espíritu, pisar las uvas, también es liberarlos de las maldiciones y de las maldiciones generacionales. La maldición se visita, dice la palabra, hasta la tercera y cuarta generación. Por ahí el tatarabuelo hizo macana y alguien que quiere servir al Señor no puede porque todavía la maldición del tatarabuelo le sigue. Porque dice el 4, reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaños y repararán las ciudades en ruinas, o sea, los muros personales los van a levantar y los escombros de muchas generaciones. Le enseña a renunciar y usted lo libera. Cancelo la iniquidad que te persigue, cancelo la iniquidad de fracaso, la iniquidad de infidelidades matrimoniales que te vienen persiguiendo porque venían de otro lado. Y la unción que está en ti te ayuda a preparar a alguien para que sea como Cristo y después recién sirva al Señor con carácter cristiano. ¿Me va siguiendo? Cuando lo hacen, van a tener otra experiencia. Voy a mil, pero espero que lo vaya agarrando. Cuando lo hacen, ellos van a ser personas que oirán el llamado de Dios. Te haré pescador de hombres. El llamado de Dios. Porque Dios los llama a que todos sean siervos y siervas de Dios. Cada persona que se salva está hecho para un propósito de Dios en servir a Dios. Todos, porque dice, pero ustedes, a los que tienen la unción y a los que están formando, ustedes serán, se los llamarán sacerdotes del Señor, le dirán ministros de nuestro Dios. Así que vas a formar sacerdotes, vas a formar pastores, vas a formar hasta apóstoles. Y uno dice, no, pero si ni, yo ni estoy sirviendo, soy odontólogo y voy a estar formando apóstoles. Y Dios dice que si lo está formando vos no vas a poder formar gran cosa, pero si la unción que está en vos, el que está formando es mucho más grande y sí puede sacar unos apóstoles gigantescos detrás, debajo tuyo, puede armar un equipo tremendo, que Él me va siguiendo. Aleluya. Cuando Dios ya los llama y les da un propósito, Dios financia el propósito y les suelta prosperidad y viene la abundancia. Dice versículo 6, se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. En vez de su vergüenza, no puedo pagar el alquiler este mes, en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Viene abundancia. Discipular significa que lo vas a sacar de la miseria también y van a desatar las abundancias de Dios sobre tus discípulos y sobre tu equipo. ¿Me sigue? Aleluya. Corro, no le doy tiempo ni aplaudir. Por estar creyendo así, pare, seguimos. Sexto, que alcancen su máximo potencial. Todos fuimos llamados a cosas muy grandes. Uno dice, Dios te llamó a cosas grandes. Y ya parece un cliché que te lo digan, pero cada vez que alguien dice, Dios te llamó a cosas grandes, en el cielo está sonando todo lo que Dios preparó. Las cosas de Dios las hace de acuerdo al tamaño de Él, no al tamaño nuestro. Por eso tenemos que estar preparados para que Dios nos forme y alcancemos estatura para ponernos el saco. Hay cosas que Dios te dice, voy a hacer esto y esto contigo, y te muestra un saco así de grande, y si vos te lo pones queda como un nenito de 3 años, como mi nieto, usando mi saco para predicar. Le va a sobrar por todos lados y lo va a arrastrar. Cuando alguien le muestra y dice, este es tu llamado, dice, no, ese no es para mí. No, es que Dios no te da un saco a tu medida. Él te da un saco a la medida en que podés crecer, cuando creces en estatura para ser formado. Y entonces tu llamado va a funcionar cuando logres tener el talle, la talla que tenés que tener como cristiano para poder usar ese llamado. Y es por eso que el único que puede formar esa clase de discípulos es el Espíritu Santo a través tuyo. No puedes hacer un discípulo de carpeta. No puedes hacer un discipulado de libros. Use libros y use carpetas, pero tiene que hacer un discipulado del Espíritu Santo. Si no hay una unción que se siente y las personas son tocadas en su espíritu, estás tratando de armar un discípulo en el cerebro, en la mente de ellos, y ese va a ser un discípulo de plástico. Un solo argumento que caiga, que él lo deje entrar, vas a perder el discípulo y decir, ¿qué pasó? No estaba formado por dentro en la solidez espiritual. Y el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Honestamente,
es muy común que los discipuladores nos independicemos del Espíritu Santo, porque la carpeta ya me dice qué le tengo que enseñar hoy. Pero cuando yo siento que yo no puedo llevarlo a ser grande, porque ni usted ni yo podemos generar ninguna transformación en ellos, el único que cambia es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Y esa gente tiene que ser renovada, transformada para ser como Cristo, y el Espíritu Santo los va a levantar hasta que sean llamados sacerdotes del Altísimo, hasta que sean formados y que puedan administrar lo que Dios le va a dar. Dios los prepara para que alcancen su máximo potencial. Escuche la promesa de Dios, y pastores o líderes que tienen gente, escuchen lo que Dios promete que va a hacer la unción en la persona. Yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo, la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré. A ustedes y a los discípulos que están formando, los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. ¿Qué pacto? Sus descendientes serán conocidos entre las naciones. Tus hijos espirituales van a ser famosos, van a ser conocidos, van a ser grandes. Pero más conocido que yo, tal vez, porque tal vez Dios los pone en un candelero especial ahí, y sus vástagos serán conocidos entre los pueblos. Quienes los vean, a tus hijos naturales y a tus discípulos, quienes los vean, reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Y cuando el mundo reconozca que la gente que está formando son descendencia bendecida del Señor, es porque entonces hiciste correctamente el trabajo de pisar las uvas. Valió la pena arar, valió la pena sembrar la semilla, valió la pena cuidarlos hasta que crezcan. Y ahora, en las manos de los que servimos al Señor, logramos que ellos salgan como vino dulce a llenar la tierra. Bueno, esto que acabo de predicarles, cuando se lo di a mi iglesia anoche, a los de los locales, me llevó 1:10. Uno está en 15, llegó la unción de aceleración. Así que, gracias, Señor, y que sean buenos discipuladores en el nombre de Jesús. Escuchen. Me quedan 14 minutos. Y recién ahora les estoy empezando a predicar el tema de hoy. ¿Está listo para abrir su corazón? Y es el tiempo de la aceleración, hay que bancárselo. Aleluya. Espérese, algo falló acá. Discúlpeme que estoy haciendo un pequeño ajuste. Es muy importante, la magia de la tecnología. Si lo dejo en el tamaño que está, no veo. Bueno, ahora sí. Se me fue la mano, ya parecía un cartel de la ruta. Ahí está. Aleluya. ¿Saben? El Señor me mostró uno de los grandes secretos para conquistar. Se lo voy a tirar muy rápido también, porque quiero tomarme unos minutos para activar tus nuevas conquistas. Tenemos 7 años por delante que los vamos a hacer hablar, los vamos a hacer transpirar, porque vamos a levantar una cosecha sin parar, no le vamos a dar tregua. Aleluya. Y yo creo que después de los 7 años Dios tiene una bendición más grande todavía, pero todavía no podríamos recibirla. Tenemos que trabajar estos años que se vienen con fuerza. Entonces, hay un pequeño secreto que tiene que ver con la actitud, pero que tiene que ver con la postura de nuestra cabeza. La Biblia dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El ungido, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Es Cristo, es Dios que entra. Las puertas en las iglesias son los pastores. El que entra por la ventana es un ladrón. El que lo invita al pastor es un pastor correcto. Entró por la puerta. El que se salió solo a plantar una iglesia sale por la oreja. El que el pastor lo manda entró al ministerio por la puerta. Los pastores somos la puerta. Él dice: puertas, levanten sus cabezas. Porque Él es el que hace mis pies como de ciervitos
y es el que levanta mi cabeza. Cuando uno está derrotado, mira hacia abajo. Cuando uno está expectante en Dios, tiene puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta pandemia nos quitó gente, nos quitó líderes, nos robó tiempo de iglesias cerradas, pero el Señor va a restaurar el tiempo que robó el saltón, el revoltón y la oruga, y el Señor va a restaurar una docena de líderes por cada líder que te mandó. Yo le dije: Señor, dame por lo menos 10, 12 líderes por cada uno que se fue, y del mismo calibre. Y el Señor me dijo: jamás, te voy a dar mejores, porque si no, estos también se te van a ir. Te voy a dar de los buenos, de los que no se van, de los que se quedan. Así que el Señor nos está preparando para eso. Yo quiero que hoy usted reciba esa unción de aceleración que nos va a llevar en esa dirección, y que te muestre Dios todo lo que vas a hacer. Pero necesitamos cambiar de actitud en nuestro corazón. Aleluya. Escuche lo que voy a leerle. Dice en Apocalipsis: recuerda por tanto de dónde has caído, cuando perdiste el primer amor, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Conoce ese versículo? Pero si la quiero leer en NTV, porque a mí me dio escalofríos, sobre todo pastores. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes. Cuando perdés el primer amor, perdés la unidad, perdés el amor al prójimo, al inconverso. No me amas a mí, ni me aman entre ustedes, como al principio. Escuche esto: mira ahora dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. ¿Cómo? Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Dios nos dio una gracia no para que nos engordemos o agrandemos, sino que Dios nos dio una gracia para ser pionero, para ayudar a otros, para llegar más alto. Y en la mayoría de los que estamos haciendo invasión, nos colocó como una de las iglesias más activas y generalmente las más grandes o más crecientes de cada ciudad. Pero si perdemos esa actitud y perdemos ese amor y esa pasión por el perdido, porque a veces se vuelve mecánico, Dios dice: te voy a quitar tu candelero de entre las iglesias. Vas a volverte intrascendente, como dice mi papá espiritual. Vas a volverte intrascendente. Vas a ser una más de las iglesias, metida entre todas, cuando Dios te está dando algo que es abrir camino para que otros puedan entrar. Dios nos da algo que no nos hace sentir superiores, sino por el contrario. Nos duele que las personas no crezcan. Eso ya baja en el espíritu de invasión. Yo no le enseñé eso a nadie. Y los pastores me dicen: yo les voy a ver, y me cierran la puerta en la cara. Yo quiero que ellos crezcan. Y uno dice, alguno diría: ¿para qué va? Y le golpea la puerta, ya fuiste de nuevo y tres veces te cerró la puerta. Lo que pasa es que uno quiere que el reino se extienda y que haya 50 iglesias como la nuestra, 500 iglesias como la nuestra en cada ciudad, en cada país. Que la cosecha sea alcanzada. Bueno, pues yo quiero una iglesia grande. Aunque el Señor te dé 1 millón de personas y las congregues y seas más grande que la iglesia de Seúl, Corea, que tiene más de 800.000, te da 1 millón de miembros. Igual hay 6.900 millones que se pierden. Necesitamos que haya muchas iglesias de 1 millón. ¿Cuántos me entienden? La visión es tan grande que hay que agrandar los ojos en serio y empezar a mirar. Pero la pandemia nos quitó tantas cosas que nos quedamos con la cabeza gacha.
Y pastores que pensaban en que voy a conquistar allá y después voy a ir a Europa y ya estoy planeando en África, estamos haciendo cosas, qué sé yo. Vino la pandemia, hay que sobrevivir, Señor, mis ovejas, no las veo. Vamos a hacer online, ¿dónde están? Mensajes, van, vienen. Se está terminando la pandemia y nos quedamos mirando acá así. No se aman. No estás amando a los de afuera como antes. Perdiste la pasión, perdiste la locura para soñar. Perdiste la... Te dijo, volvé a ser loco para hacer las cosas. ¿Saben? Dios me dio un... Acá en el Chaco le decimos tongo, que es un pequeño golpe en la cabeza con uno de los nudillos del dedo, que las madres se los aplican a los niños cada vez que los niños no entienden algo que le estás explicando. Entonces, uno viene y te da, ¡puc! Así, hace poco ruido, es eficaz y no causa daño. Bueno, el Señor me dio uno de esos. Cuando estaba en plena pandemia, nosotros seguíamos trabajando. No dejaban hacer nada y teníamos gente secreta que entraba y trabajaba y hacía el revoque y íbamos revocando adentro y algo siempre queríamos hacer que no se pare. Y un día me llamaron para que mire algo y tomé unas decisiones, así que agarré el auto y me escapé de la policía y llegué allá y estaban ellos y entré y ¡uah! El templo. Yo lo único que veía acá eran sillas apiladas y una cámara para hacer los programas así. Ay, Señor, ¿para qué me metí en esto? Dije. ¿Para qué hiciste esto tan grandote que está acá? Y me pareció exageradamente inmenso cuando antes de la pandemia yo dije, Señor, qué lindo, me hace 2 cultos, 3 cultos acá. ¿Dónde quedó ese? La pandemia me hizo bajar la mirada. Y ahí fue que Dios hizo, ¡pac! Levanta tu cabeza. Volvé a ser el de antes. Hacé las obras de antes. Soñá como antes. Volvé a ser de los que creen locuras como antes. Ay, Señor. Así que el Señor dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Jugados completos por Dios. Somos instrumentos para gloria de Dios. Tenemos que ser usados en épocas de bonanza y en épocas complicadas y en épocas de pandemia. Y sigue diciendo, no os conforméis a este siglo pospandemia, asustados, encerrados, apagados, desanimados, dolidos, frustrados. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambien la croqueta, dejen de mirar los barbijos y los COVID y las vacunas que estamos teniendo. Mira al cielo y cambia de dirección. Alcen vuestras cabezas, hombres de Dios, y entrará el Rey de Gloria. Porque después de estos conflictos vienen los grandes avivamientos, y solamente los que tienen los ojos puestos en Él lo pueden tomar y conquistar. Conformen este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque recién ahí van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tenés tu cabeza abajo, nunca vas a saber lo que Dios preparó, ni lo vas a ver. Acá dice para que comprueben, no para que sepan, para que comprueben, para que se cumpla. Amén. Aleluya. En el lenguaje actual dice, y no vivan ya como vive todo el mundo post pandemia. Al contrario, cambien de manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, qué es su voluntad. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Quiere ver lo que Dios preparó post pandemia? Cambie la cabeza y vuelva a soñar como antes. Necesito que sea el loco que era antes de que venga la pandemia y que le crea a Dios que el mundo entero caerá bajo los pies del Señor y se postrará delante de Él para adorarle. Los discípulos estaban con hambre. Jesús se sentó cansado y le dijeron, Señor, nos vamos a comprar unos sándwiches. Quédate aquí en el pozo de Jacob, nosotros vamos y venimos. Cuando vuelven con los sándwiches de milanesa, de ternera, llegan
Y Jesús estaba hablando con una mujer. Dijeron, mira a la señora ahí. ¿Viste? Está en edad de merecer ya. Y llegan y no se atrevieron a preguntarle. Y en ese momento la mujer sale corriendo, gritando, he encontrado a alguien que debe ser el Mesías. Y empezó un avivamiento. Y el Señor estaba mirando a esa mujer que corría, dejó su cántaro, cargando todo un historial feo sobre ella. Ella dejó todo, dejó su cántaro, sus viejas cosas, y corre a la ciudad de Sicar a gritarle a la gente que crea para recibir un avivamiento. El Señor se emociona hasta las lágrimas y la ve a ella haciendo, y cómo la gente empieza a creer y empiezan a prepararse para venir, y empiezan a venir algunos. Y mientras pasa eso, le ponen en las rodillas un paquete de sándwiches de milanesa. Le dice, Señor, aquí llegamos, hemos cumplido nuestra misión. No voy a comer. Y él seguía casi con sus ojos llorosos viendo eso. No voy a comer. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Y el Señor dice, muchachos, ustedes tienen su cabeza acá abajo. No miren sándwiches, miren a Dios y el plan de Dios. Yo, ¿sabe por qué no quiero comer? Porque yo tengo otra comida que me doy cuenta que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que su obra sea completada, aunque no tenga que comer, hasta que haga lo que Dios me mandó hacer. Cuando no entendemos, estamos mirando para abajo y no para arriba. Dios nos llama a abrir los ojos. Solamente cuando alzas los ojos puedes ver la necesidad del mundo. Si miras para abajo, estás mirando tu propia necesidad. Solamente si alzas los ojos. ¿Qué le dijo Jesús a ellos? Esa es mi comida. Así que alcen sus ojos y miren que la cosecha está lista. Si no alzas los ojos, nunca vas a ver que los campos ya están listos para ser cosechados. Mirar para abajo, ¿sabe qué es? Buscar seguridad. Cuando alguien va caminando en un puente medio que se mueve, en un lugar así, va casi, va mirando para se mira los pies porque busca su seguridad. El que mira para los demás, el que quiere conquistar, levanta los ojos y mira alrededor para ver hasta dónde va a conquistar. Cuando Jehová le habló a Abraham y lo separó de Lot y le dio a elegir, el nene eligió los campos lindos cerca del pecado. Y Abraham dijo, bueno, a mí me queda la tierra del desierto. Y Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Esta palabra es solo para conquistadores. En un momento en que parece que él perdió, Dios le dice al visionario, nunca es pérdida, siempre le va a dar una mayor victoria. Él acaba de perder el mejor lugar para que su sobrino que vino colado vaya y agarre. A él le quedó solo el desierto. Y Jehová le dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, sur, al oriente y al occidente, aún donde se fue Lot. Mira todo lo que ves. Porque toda la tierra que ves, te la voy a dar. Si estás así, Dios te va a dar esto. Pero si estás así, Dios te va a dar lo que quieras conquistar. Porque levantaste tus ojos, no te quedes agobiado por la pandemia, mirando tus pies. A ver que no me cierren el templo, que no se me vaya un líder, que no me cierren la iglesia. Párese arriba de eso y diga, no estoy por acá para cuidar mi pellejo. Estoy aquí para alcanzar las naciones de la tierra. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Escuche la promesa. Y haré tu descendencia. Todo esto tiene poder, ¿eh? Yo voy leyendo y usted puede capturarlo, solo oírlo, o puede dejar que el poder que tiene para cumplir aquello para lo cual fue enviada se active en usted. Alza tus ojos, porque te voy a dar todo lo que veas, toda la tierra que ves, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Así que cuando Dios te habla de alzar los ojos para conquistar, te habla de las multitudes que vas a conquistar y vas a recibir y vas a cosechar en este tiempo.
Cuando alzas los ojos, rompes los límites. Abraham estaba encerrado. Encerrado. Y le reclama a Dios, como esos pastores, yo también fui parte. Señor, ¿y al final qué pasa que no me das hijos? ¿Qué pasa que no me das descendencia? Yo, me dijiste que me iba a multiplicar y somos un puñado. Y Abraham le dijo, mira que no me has dado prole. Y el único que será mi heredero es un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová. Él estaba mirando para adentro. A ver qué hay acá en la carpa. Ah, ahí está el de Damasco. Luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo es el que te heredará. Wow, un hijo, pues ya estoy viejo, medio muerto, dice Abraham, dice en Hebreos. Y entonces, mira lo que hizo Dios, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Alza tus ojos y mira las estrellas. Con los ojos para abajo vas a ver lo que no tenés. Cuando miras al Señor, vas a ver el universo de estrellas que Dios preparó para tu conquista. Y le dijo, así será tu descendencia. Y él le creyó al Señor. Cuando miras para abajo y te dicen, mira cuántos te dejaron, mira que se fue, el amigo es el que oraste se murió, tres pastores que ahora estaban contigo ahora también se fueron, y ahora que y Dios dijo, dejó de mirar para abajo, salite de tus límites y mira el universo de Dios, porque la cosecha está lista para que venga una conquista gigante, pero solo la ven los que alzan sus ojos. Pero puede cambiar tanto lo que yo haga. A ver hacia dónde miro. Si yo lo que quiero es la unción de multiplicación, ¿dónde está el secreto de la unción de multiplicación? En alzar tus ojos. Entonces Jesús mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces levantó sus ojos al cielo. ¿Qué pasó ahí? Se activó la unción de multiplicación. Bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y todos comieron hasta aumentar de peso. Quedaron gorditos, rellenos y saciados. Pero él no hizo mirando los panes y los peces. Él tuvo que hacer lo que hace que la multiplicación venga. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Pastor, deje de quejarse de lo que no tiene, de lo que no logró. Deje de quejarse de lo que Dios le dio a otro. O de quedarse en los laureles de lo que alcanzó a crecer. Párese en su lugar más alto de autoridad. Párese en los lugares donde fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Desde ahí se ve todo. Y desde ahí diga, Señor, yo voy a conquistar todo lo que tengo por delante. Y no miro mis pies a ver lo que me falta. Yo miro la vuelta, veo los campos blancos, veo las estrellas sin límites y veo que Dios me entregó todo, todo, todo. Y alzo mis ojos al cielo y desato la unción de multiplicación. ¡Aleluya! Y tengo más ejemplos que no le voy a dar por razones de tiempo. Saulo, cuando entró al mundo del reino de Dios, quedó ciego. No le servía nada de lo que sabía. Él cambió toda su experiencia y conocimiento, lo tuvo por basura, con tal de conocer a Dios. Por eso él estaba ciego. Y Dios mandó a un hombre de Dios a orar para que se le caigan las escamas. La sabiduría humana, lo que ves con tus ojos, lo que aprendes con tu cerebro, hacen que lo más que puedas hacer es que alguien te lleve de la mano, como lo llevaron a Saulo dentro de la casa, al tanteo, porque no saben lo que Dios tiene. Pero cuando alguien deja que Dios ponga colirio santo en sus ojos y abre sus ojos y ve al cielo, ve al que lo llamó, entonces Él te guía y te enseña el camino que debes andar. Quiero decirte que Dios va a quitar esa ceguera. Así que vas a ver, él ya decía, para mí es tan importante que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. Ya no estoy mirando ni mis libros, ni mis entendimientos, ni mis experiencias. Mis ojos están en Él.
y no quiero saber otra cosa que enseñarte de Él y a Él, porque de Él viene lo que estoy esperando para mi ciudad y para mi nación. Caminemos así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, nosotros los humanos veríamos dolor, latigazo, sufrimiento. Él alzó los ojos y vio el gozo puesto delante de Él. Cuando usted entiende eso, nada lo va a frenar, porque no importa la tormenta que vea, usted se para y mira la victoria que tiene por allá adelante, porque Cristo está allá. Dice, tenemos que caminar puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y sufrió la cruz, y sufrió el oprobio. No tuvo miedo a la vergüenza, no tuvo miedo al sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y cuando lo buscas a Dios, lo estás buscando allá arriba, y desde ese lugar vas a gobernar lo que Dios te está por entregar. Pastores, pastoras, por favor, sáquense la modorra de encima, sáquense los límites de voy a ir con prudencia, con esto y con aquello, y rompan todo de una buena vez. Y digan, Señor, no voy a estar mirando a ver qué hago, cómo me cuido, Señor. Yo levanto mis ojos y mis brazos, mi protección eres tú, mi guardador eres tú, y yo tengo los ojos puestos en Jesús. Y si antes de la pandemia pude cosas, ahora puedo todo lo que Dios me diga, puedo todo lo que Dios me mande, y no me voy a quedar, no me voy a quedar. Les leo el último versículo y oro por usted. ¿Quiere estar ya pie de pie? Ya quédese. Por favor, dice Dios a los siervos y siervas de Dios, a cada uno de ustedes, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí. O sea, renová tu comunión. Y haz las obras que hacías al principio. Vuelve a soñar. Vuelve a soñar, vuelve a soñar, vuelve a soñar, vuelve a soñar. Los golpes nos dejan ahí como cuando Cristo está en ti, eres un soñador, pase lo que pase. A Pablo lo cascotearon hasta que lo creyeron muerto, y cuando se levantó dijo, ahora ya no voy a ser discípulos ahí en Listra, ahora voy a levantar pastores. Y dice que en los demás lugares levantó, hizo discípulos, pero entró ahí y formó discípulos y formó ancianos, y los ancianos empezaron a pastorear las iglesias a donde él iba, y les enseñaba, les dijo, no tengan miedo, porque a través de muchas tribulaciones van a alcanzar lo que Dios tiene. Y salieron ancianos poderosos, fortalecidos, que llenaron la tierra de bendición. ¿Sabe qué? Este porrazo nos hace más fuertes, nos levantamos más sólidos que nunca. Ni un solo cristiano puede ser el mismo que era antes de la pandemia. O se va para abajo y el diablo le baja la cabeza, o se levanta y dice, salgo más fuerte que nunca, y ahora sí que me van a ver crecer, ahora sí que me van a ver conquistar, ahora sí que van a ver lo que Dios tiene para mí. Y sigue exhortando. Mira de dónde has caído. Vuélvete a mí. Haz las cosas que hacías al principio. Vuelve a planificar tus conquistas. Vuelve a motivar a tu gente. Vuelve a ministrarles. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de entre las iglesias. Si no eres digno de mi protagonismo, tendré que levantar a otro. Salmo 102 dice que su habitación sea desierta y que otro ocupe su lugar. Cuando eligieron a Matías, dijeron, citaron ese versículo y dijeron, si hay uno que no está, vamos a levantar a otros. Yo tengo una sensación, esto es muy personal, creo que no lo dije nunca en la plataforma,
o tal vez en mis comienzos. Pero yo tengo la sensación de que no fui el primer nombre que Dios tenía para traer un avivamiento, o para invasión, o para tener una iglesia grande acá. Me parece que Dios había pensado en otro, pero alguien que se quedó mirando abajo, no sé ni quién será, ni me interesa. Pero Dios, un día le dije: Señor, ¿qué viste en mí para elegirme, para poder predicar y servirte? Nada, me dijo. Pero hay gente mejor que... Sí, pero no estaban ocupados y vos sí tenías ganas. Así que con lo que puedo hago algo. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Si Dios quita nuestro candelero del lugar, otro seguirá haciendo la obra de Dios, porque el plan de Dios se va a cumplir. Pero si Dios te llamó y te lo mostró, entonces cambiemos la cabeza y digamos: Señor, voy a dejar de lloriquear sobre los escombros de lo que me quedó de la pandemia y me paro a ver, Señor, la gloria que se derrama sobre aquellos que se levantan. Bueno, Señor, se siente, dale la doble porción. Mucho más fuego, 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 fuego. Ahora, en el nombre de Jesucristo. Ah, ah. Sigue recibiendo allá. Aquí está su gloria.
larga ahí abajo. Una sola, unida, lineal, y ahí voy. Denme espacio, por ahí por el medio, no acá adelante, allá, 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 allá atrás. Una sola fila larga, ahí, ahí, ahí. Desde la puerta hasta el escalón. No tres, no cuatro, así una fila, fila de uno, de uno, de uno. Así que no se preocupe. Ahí recién está tomando forma la fila. El que quiere ser orado puede unirse ahí. Mira, hay toda una vacante ahí. Súmense a la fila, súmense a la fila. Thank you.
casa. El apóstol pide si pueden ir a ministrar a las sillas urgentes. Tenemos 10 minutos, por favor. Todos los pastores hijos, por las sillas. Vayan por los pasillos, ayúdenos a ministrar a las personas que están en las sillas. Todos los pastores hijos de la casa, por favor, usted sabe ya, todos los pastores hijos de la casa, vaya por los pasillos y ayúdenos a impartir la unción que está en este lugar. Ayúdenos, pastores, activen esa unción ahora. Vamos, pastor, vamos. En nombre de Jesús, todos los pastores hijos de la casa, ahora, en el nombre de Jesús, vaya a impartir por los pasillos, en el nombre de Jesús. Declara.